Creo que eso era todo. Aparte de todo lo que está en esta fucking pared. ¡Eh! Hay que quitar todo lo que está en esta pared. ¿Llevan sentados todo este tiempo? ¿Y no han hecho nada? Oh. Lonnie, ¿qué haces con la Fogmaster 5000? Nada, es solo que yo pensé que tal vez quisieras quedarte con algo para acordarte de mí. ¡Ey, tranquilo! Todo va a estar bien, es un par de llamadas y... ¡Eso no es lo que me preocupa! Es solo que... ¿Qué? I can't fight feeling any longer. Yet I'm still afraid to let them de Edgar. ¿Edgar?
mi novio de la secundaria. 14 de abril de 1975. Ese día me dijo que me amaba. Han pasado 12 años y aún no lo olvido. ¿Pero qué pasó? Pues supongo que en ese tiempo ser amada por una sola persona no era suficiente. Y me fui detrás de un sueño que no era real. Mi corazón estaba con Edgar, pero mi cabeza... Nos vemos.
Ok, ahora sí, vamos con todo. ¡Let's do this! ¡Fíjate, güey! ¿Alguien pidió una pizza? Ah, creo que debe ser de Candy. Espera, ¡Candy! ¡Ya llegó tu pizza! Anyway, you want it, let's do it. Fiestas, pues sí soy yo, pero pues ya no había presupuesto para más actores y aquí me traigo. ¿Qué me trajiste? Porque tengo mucha hambre. Little Caesars. ¡Manches! Mejor una dota y así la quieres conquistar, papá. ¡Ay! ¡Ay! ¡Oye! Tú debes de ser el chico de Sherry, ¿no? Oye, yo tenía razón. Eres demasiado cute. No, creo que te estás confundiendo con Stacy. No, hombre, si debiste de ver el golpe que le metió anoche, ¿eh? Me imagino el golpe que le ha de haber metido anoche. Sí. Mira, no tienes que creerme nada, pero... yo la convencí de que trabajara en mi club. No fue su culpa y además, pues, ella te ama. ¿Qué? ¿Es en serio? Uh-huh. ¿Y puedo verla? ¿Dónde está? No, demasiado tarde. Pero se ven entre de las 12. Suerte. ¿Qué tal? ¡Loni! ¿Qué haces aquí? Bueno, yo soy solamente el solista de la obra. También soy el narrador. Y este es el momento dramático. ¿Qué? Entonces me estás diciendo que tú me quitaste la vida. ¡Tú me quitaste mi chica! ¡Pero fue culpa del escritor mío, no! Lo he perdido todo en esta historia. ¡Ay, pobrecita! ¡Le duele el corazón! ¡Ah! A ver, ¿acaso crees que a mí me salieron las cosas como esperaba? Pues sí. ¡No inventes! ¡Qué ridículo! ¿Acaso a alguien le salen las cosas como esperan? Quería explorar guiones complejos, análisis de personaje. En cambio, me contrataron para ser narrador en una obra con bailarines y canciones de los 80s. Sí, sí, ya, mucho show, güey. ¿Y acaso eres feliz? ¡Hell yeah, man! ¡Amo esta obra! Y no empieces con que... ¡Ay, lo perdí todo! Por Dios. Esa es tu culpa, no es error, ¿ok? Tenemos una hermosa chica, la cagaste. Tenemos unas white coolers, ¿qué hizo? La cagaste. ¿Ok? No es culpa nuestra tu incompetencia, es culpa tuya. Si tú quieres algo, tienes que ir por ello. No solo basta con desearlo, pero de verdad, ir por ello, ¿ok? ¿Qué te va a hacer feliz? Sherry. Aún no es medianoche, ¿eh? ¡Sherry! ¡Parece que Wolfgang ha vuelto! Ay, no manches.